Muy buenos días, bienvenidos. Llegamos al ombligo de la semana, al miércoles, y nosotros muy contentos, con muchos ánimos para poder contagiarlos, ¿verdad? Y comenzar este día siempre con pie derecho. Y bueno, nosotros tenemos información, imágenes de nuestros usuarios, nuestra sección del día. Arrancamos y comenzamos con imágenes que hemos recibido a través del WhatsApp. Arcoíris espectacular allá en Florida. Saludos también para Alan por sí solas en esta ocasión, ¿verdad? Ahí las personas tratando de sobrellevar ante estas inundaciones, ver diferentes momentos. Así que bueno, le mandamos un abrazo a todos los salvadoreños y siempre estamos ahí solidarios y atentos a lo que ocurre allá en Houston. Oscar Hernández nos comparte este: los celajes es una de las maravillas que tenemos de regalo todos los días, que algunos días amanece nublado, no los podemos ver, pero en esta ocasión pues le quedó muy linda la imagen. Vanessa Martínez dice: a los estanques en diferentes lugares, y obviamente se han salido de su control, de su cauce, y es lo que ha pasado, ¿verdad?, en muchos lugares allá en Houston. Y bueno, esta imagen en lo personal me parece impresionante, espectacular, y que dan ganas de irse bondadas. Bueno, nos ha compartido Canadá, y en esta ocasión desde California, Estados Unidos, el Parque Nacional de los Sequoia, ya el Bosque de los Gigantes. Miren qué árbol, miren. Mire usted cómo se mira nuestro querido amigo Fred, impresionante, ¿verdad? Qué bueno que anda disfrutando de esa maravilla natural. Y bueno, pues sí, la situación todavía continúa bastante fuerte. Algunos momentos sin lluvia, pero sí, pues estas imágenes son captadas por nuestros usuarios y enviadas acá al WhatsApp de la prensa gráfica Stanley Rivera, de que la situación se calme, se vaya ya disminuyendo. Vanesita Andrade desde Houston, en fin. Muchos lugares, acá tenemos donde la mayoría de lugares donde se ha inundado, cubren los carros, quedan a la mitad, ¿verdad? En ocasiones casi que solo se ve el capó de los vehículos. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido allá en Houston, y nosotros vamos a continuar ahí pendientes. Sin embargo, este día amaneció con lluvias tempranas frente a la costa oriental y para central de nuestro país, de moderada a fuerte intensidad sobre el territorio y con énfasis en la zona norte. Aquí podemos ver algunos de los lugares, ¿verdad?, en la zona para central, como Suchitoto, estos lugares donde hay presencia de lluvia o ha habido presencia de lluvia, al oriente también, Ciudad Barrio, Santiago María. Y bueno, para este día, como en la zona norte y en la cadena volcánica de nuestro país, además se tiene una onda tropical que se mueve sobre el territorio salvadoreño, la cual podría generar bastante abundante nubosidad, capaz de producir lluvias y tormentas de dispersas a moderadas, principalmente en horas de la tarde y de la noche. Así que no hay que olvidar nunca dejar nuestro paraguas o sacarlo de la casa y andarlo con nosotros. Y bueno, hablando del viento, empieza a los 16, a los 22 kilómetros por hora, y el ambiente va a continuar bastante caluroso en el día, como hemos estado presenciando, y un poco más fresco en horas de la noche o madrugada. Y bueno, de también pesca, lo que usted desee hacer en nuestras costas, hágalo con total tranquilidad. Esta foto me encanta muchísimo. Y bueno, hablando de las temperaturas, nos vamos al occidente, donde en Santa Ana una máxima de 31 nos espera con una mínima de 19. Para San Salvador una máxima de 29 y una mínima de 21. Para la zona oriental 34, la máxima 23 grados centígrados, la temperatura mínima. Y este día salió el sol. Nos vamos con nuestra sección de este día, que es el antojo de la semana. ¿Qué se les antoja a ustedes? A ver, ¿con qué han amanecido de antojitos? Porque siempre tenemos ahí en la mañana, decimos, hay una pupusita, una quesadilla, pero en esta ocasión tenemos estos buenos plátanos. Esos platanitos son salcochados, ¿verdad? Y le ponen canela. Ay, bueno, delicioso. Así que esto es ideal para un excelente desayuno de campeones. Y bueno, nosotros le seguimos invitando a que nos comparta imagen. Recuerde que el día de mañana tendremos más información acá en nuestro segmento El Clima Hoy. Continúe con la prensa gráfica.